Chicos, un saludito. Estos días no estoy haciendo vídeos por sencilla razón de que me he tomado un par de semanas de descanso. Y aparte de eso, no quiero abrir las colmenas ahora porque esto está lleno de avispas asiáticas. Lo vais a ver ahora. Bueno, un saludito a todos los seguidores de YouTube, de Facebook y de mi página de Apicultura Xavier. Pero para que veáis, esto que os voy a enseñar ahora está lleno de avispas asiáticas. Y mientras estos días lo que estoy haciendo es aprovechar y haciendo un programa de apicultura de este, que os voy a enseñar, ya os enseñaré cómo es, cómo funciona, para que lo veáis un poquito, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un poquito para que veáis las colmenas, cómo está esto lleno de avispas asiáticas. Hay miles, hasta que no pase ya este mes, que vea yo que baje un poco el porcentaje de todas las avispas asiáticas que hay aquí, pues no voy a hacer ningún vídeo, ¿eh? Aquí os voy a enseñar ahora para que lo veáis. Bueno, mirad. Estáis viendo, ¿no? La cantidad de avispas asiáticas que tenemos aquí. Mirad. Metidas ahí en los protectores. Como no pueden pasar, pues ahí se quedan. Esto está lleno de avispas asiáticas por todos los lados. ¿Veis? Todo. Pero hay miles. Miles, mirad. Intentan ahí entrar. No pueden. Miles por donde miles hay avispas asiáticas. ¿Sabéis? Y así está todo. Así que no me atrevo ni a abrir las colmenas ahora en estas fechas. ¿Veis, no? Pero lleno, lleno de avispas asiáticas. Está el colmenar aquí, en la parte de arriba. Y el otro que tengo en el otro lado también lo mismo. Este año hay una burrada de ellas. Así que... ¿Estáis viendo, no? Esto no... Está lleno, lleno de avispas asiáticas. Las abejas no se atreven ni a salir, ¿eh? Mires donde mires, hay miles de ellas. Pues nada, os dejo, que voy a seguir haciendo mi programa de apicultura y mientras tenga los protectores las abejas estarán protegidas. Así que de momento no vamos a abrir colmenas. Porque si se te meten estas avispas dentro de la colmena mientras estás trabajando con ellas, te quedas sin abejas en 4 días. Así de claro. Bueno, un saludito a todos y hasta luego.